mis amores, ya estamos por aquí con la segunda parte del arreglo floral. Miren, les voy a enseñar cómo va a quedar la flor. Miren, miren, a ver si lo alcanzan ahí, a ver. Aquí ya terminé uno en color amarillo, como en la foto que puse, ven que estaba yo haciendo pétalos amarillos. Y así va a quedar, miren. Lo pueden hacer del tamaño que quieran, lo pueden hacer más grande, con más flores. Yo en este caso, el rojo, que rojo, lo voy a hacer más grande. Lo voy a hacer con una flor más grande que estas. Ahorita lo van a ver. Bueno, en este video no. En este video solo les voy a enseñar cómo hacer las hojitas y las partes de acá abajo de las flores. No sé cómo se llamen estas cositas, pero... Y esto me faltaba, el botoncito. Miren, acá ya tengo el hecho en rojo. Voy a ver si me alcanza con este poquito de estambre que me queda hacerles este. Es lo más fácil que puede haber, ¿ok? Ese es el que me faltó enseñarles acá en el otro video. Pero ahorita se los voy a enseñar cómo hacer ese botón y las hojas. Y las partes de acá abajo de las rosas, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer primero esto, lo que es el botón, para quien quiera ponerle un botoncito a sus flores, y después les voy a enseñar cómo hacer las flores, las hojas. Ay Magdis, pareces nueva. Les digo que de que dejo de hacer videos, me apentonto. Bueno, vamos a empezar, mis amores. Para el botón vamos a hacer lo mismo que hicimos con los pétalos. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 5 puntos bajos adentro de ese anillo mágico, ¿ok? Déjenme, las voy a acercar. Listo, mis amores, ahí estamos. Vamos, 1. Ay, Dios, no les digo. Ya tengo las manos torpes. Vamos a hacer esta cadenita y va a ser tomado como número 1, ¿ok? 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Aquí vamos a cerrar nuestro anillo mágico o nuestro anillo deslizado, como ustedes lo conozcan. Ya saben, mis amores, acá en la primer cadenita vamos a cerrar con un punto deslizado, ¿ok? Deslizamos la hebra y así nos va a quedar el círculo cerrado. Vamos a subir con un punto cadena, mis amores, y vamos a marcar para no perdernos, ¿ok? Porque a veces si ahorita nos desocupamos, o sea que dejamos el tejido y vamos a otra cosa, abrir la puerta o X, cuando regresamos, ¿a dónde nos quedamos? ¿Ok? Entonces vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto bajo vamos a hacer nuestro primer aumento, ¿ok? Ahí mismo vamos a hacer un aumento. Y así vamos a hacer toda la vuelta, mis amores. Ay, no es cierto, mentira. Ay, mentira, mis amores. No me crean, ya me equivoqué. Aquí va a ser un punto bajo y un aumento. Recuerden que es la segunda vuelta. ¿Ok? Entonces ahí mismo donde hicimos la primer punto cadena, ahí mismo vamos a hacer nuestro primer aumento. Y así vamos a dar toda la vuelta. Un punto bajo y un aumento. Y nos tiene que dar un total, mis amores, de 10 puntos bajos. Recuerden que iniciamos con 5 puntos bajos. Entonces tenemos que terminar con 10 puntos bajos. Okay, aquí ya vamos a hacer el último punto bajo, que es el 9, y ahí mismo hacemos nuestro último punto bajo, que sería el 10, ¿ok? Y nos tiene que dar un total acá de 10 puntos bajos. Ya saben, cerramos con un punto deslizado, ¿ok? Y subimos con un punto cadena. Así nos queda nuestra segunda vuelta. Listo, mis amores, ya terminamos nuestra segunda vuelta. Ahora vamos a empezar la tercera vuelta. Ya saben, subimos con punto cadena y ahí mismo a donde hicimos la cadena vamos a hacer nuestro primer aumento, ok, y luego vamos a hacer un punto bajo solo. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo
con aumento. Y así vamos a hacer toda la vuelta, mis amores. Un punto bajo solo. Esa va a ser nuestra tercera vuelta. Acá toca un punto bajo solo. En la siguiente nos va a tocar un punto bajo con un aumento. ¿Ok? Y así vamos a hacer toda la vuelta. No olviden poner la marca, mis amores. Yo ya no me pierdo, pero no olviden marcar. Listo, mis amores. Ya terminé la tercera vuelta. Aquí ya voy a cerrar con un punto deslizado. Subimos con un punto cadena. Y ahora vamos a hacer nuestra cuarta vuelta. Aquí nos corresponde hacer un punto bajo, que este ya sería el segundo. Recuerden que el punto cadena cuenta como punto número 1. Este sería el 2. Y aquí en el tercer punto bajo vamos a hacer un punto bajo y un aumento. ¿Ok, mis amores? Y así espero estarlo sintonizando bien. Sintonizando. Enfocando. Siempre digo sintonizando. Es enfocando. ¿Ok? 1, 2. Y aquí en este tercer punto bajo vamos a hacer un segundo aumento. Este sería nuestro segundo aumento. Y así sucesivamente, mis amores, vamos a ir un punto bajo, 2 puntos bajos. Y aquí en el tercer punto bajo vamos a hacer otro aumento. Y así vamos a hacer hasta terminar la vuelta. Número, recuerden, esta ya es la número 4. Listo, mis amores, ya terminé la vuelta número 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer 3 vueltas, mis amores, de puntos bajos, sin aumento ni disminución, ¿ok? Aquí ya le voy a cortar un pedacito a esta hebra porque me estorba, ¿ok? Vamos a contar cuántos puntos nos tuvieron que haber quedado aquí. Vamos a hacer 1. Recuerden marcar, mis amores, porque a mí se me olvida marcar. Ay, le voy a poner una casi, ¿cómo le llaman? Una calceta, calcetita, no sé cómo se diga, a mi mesa, porque en esta mesa que estoy grabando se mueve mucho. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 y 18. Nos tuvieron que haber quedado, mis amores, 18 puntos bajos de circunferencia en la que quedamos, que era la quinta vuelta, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora vamos a hacer 2 vueltas más, que serían las 6 y las 7 de 18 puntos bajos. Igual, sin aumento ni disminución. Cerramos aquí con punto deslizado. Ya saben, mis amores, cerramos con punto. Sí que tejo apretado, ¿eh? Vean cómo me cuesta trabajo pasar el gancho. Ahí está. Cerramos y otra vez vamos a tejer 2 vueltas más. Esta y la que sigue de 18 puntos bajos sin aumento ni disminución. Listo, mis amores. Ahora vamos a empezar la vuelta número 7. Ya llevamos la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a iniciar la vuelta número 7. Subimos con un punto cadena. Ya saben, marcamos. Y aquí vamos a tejer 1, que recuerden que este punto cadena es el número punto 1, ¿ok? 2, 3 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una disminución. Recuerden, mis amores, que para las disminuciones solo vamos a agarrar la parte de adelante del bucle. Tiene, esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante. Pues para la disminución solo vamos a agarrar esta, la parte de adelante.
pasamos la hebra y vamos a agarrar la otra parte de adelante del bucle del siguiente punto y cargamos y pasamos las tres lazadas juntas. Y así vamos a hacer una disminución. Ahorita vamos a hacer otra vez 1, 2, 3 puntos bajos y nuestra segunda disminución. Recuerden, solo agarrando la parte delantera del bucle. ¿Ok? Ahí está. Van dos disminuciones. ¿Ok? Vamos a hacer 1, 2, 3 puntos bajos. Y aquí procede nuestra cuarta disminución. ¿Ok? Y así vamos a terminar hasta llegar aquí a la marca. 3 puntos bajos y una disminución. Listo, mis amores. Entonces, ahora nos tuvieron que haber quedado a 18. Le quitamos 5 disminuciones que hicimos. Son 13, ¿verdad? Sí, 15. 13 puntos. Nos tienen que quedar acá de circunferencia 13 puntos. Ahora esos 13 puntos los vamos a tejer sin aumento ni disminución. Los vamos a tejer así como hicimos la anterior vuelta, ¿ok? Punto bajo sobre punto bajo, 13 puntos bajos, ¿ok? Toda la circunferencia hasta llegar aquí. Van 2, 3, 4, 5 y bueno, así. Y nos vemos al llegar aquí. Listo, mis amores, ya terminé la vuelta 8. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la novena vuelta vamos a hacer un punto bajo. Marcamos, mis amores. Y hacemos 1, 2 y otra vez 3. Y otra vez 1. Parte de adelante, ya saben, para hacer otra disminución. Y ahí va nuestra primera disminución. Y así vamos a hacer la novena vuelta. 1, 2, 3 y nuestra segunda disminución. Acuérdense, agarrando solo la parte de adelante del bucle. Van dos disminuciones. Y así hasta llegar a la marca, mis amores. Listo, mis amores. Miren, ya se va cerrando el capullito que vamos haciendo. Este, que es un botón. Va a ser el botón. Le vamos a poner, este se ve grande, mis amores, porque está grande. Este es para las rosas. Le vamos a hacer así también su, para que se vea como este, el que les enseñé, el color amarillo. Vean, espérenme, las voy a lijar. Así, que se vea como este. Ay, espérenme, las dejo, las muevo porque están chuecas. Vean, así. Y así va a quedar este. Se va a ir cerrando. ¿Ok? Bueno, ahora, mis amores, si gustan ya irle poniendo el relleno para que no se les dificulte rellenarlo. Nada más no lleguen hasta arriba para que no, cuando tejamos las últimas vueltas, que ya es más complicadito un poquito, se jale el relleno y no lo traigamos de corbata. ¿Ok? Vamos a ponerle un poco de relleno. Aquí está, mis amores, miren, fui por el relleno, poquito, pónganle poquito porque es bendito, no, pónganle poquito para que no se lo traigan con el tejido. Y también porque como es un botoncito, que quede suavecito, que no quede muy tosco. Porque ahorita que quede la puntita, ahorita van a ver cómo esto lo vamos a acomodar bien y va a subir hasta el piquito. Así nada más, que no sobresalga para que ahorita que tejamos, vean que no nos va, no lo vamos a jalar con el mismo gancho. Bueno, déjenme las voy a acercar. Y ahora vamos a hacer esta vuelta, que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es la vuelta número 10. Vamos a tejerla sin aumentos ni disminuciones. Así como va. Los puntos que tengan, esos son los puntos que van a tejer, de acuerdo al tamaño que ustedes lo quieran tejer, mis amores.
Yo lo estoy haciendo chiquito porque ya tengo uno más grande, vean. Ya tengo este y este va a ser más chiquito el botón. ¿Ok? Ahora sí que eso ya es al gusto, al tamaño que ustedes vayan a hacer su arreglo floral. Si lo quieren grande, si lo quieren chiquito. Y del color igual, el color que ustedes quieran. Yo hice amarillas, rojas y blancas. ¿Ok? Bueno, así vamos a dar toda la vuelta, mis amores. Y cuando terminemos, nos vemos cuando lleguemos a la marca. ¿Ok? Recuerden, no olviden marcar porque yo no puse la marca. Ya saben. Ya saben. Listo, mis amores, ya la terminé. Ahora vamos a hacer lo mismo que en la otra vuelta anterior. La anterior, que son 3 disminuciones. 3 no, son 4. A ver, son 1. Acuérdense de marcar, mis amores. Ahí ya son 2. Recuerden que la primera cuenta como 1. 2, 3. Y aquí vamos a hacer otra disminución. Aquí ya les va a costar un poquito más de trabajo, mis amores, porque ya se está cerrando el capullito, ¿ok? Otra vez, 1, y así vamos a hacer toda la vuelta. 2, 3, que sería la vuelta creo 11, ¿verdad? Y ahora, otro punto que nos comemos. Y otra vez, 1, 2, y aquí nos quedamos en 2 porque ya no tenemos más puntos. Miren, ya se va cerrando. Y aquí ya nos va a ir costando un poquito más de trabajo, mis amores, pero no imposible. Jalamos la hebra, ¿ok? Aquí le podemos poner un poquitito más de relleno, mis amores, pero solo un poquitito. Miren, mis amores, aquí ya cuesta trabajo ponerlo, pero no se preocupen, con el mismo gancho lo van a empujar con la misma colita de su gancho. O ya saben, como yo con mi palito chino que tengo por ahí. Ustedes ahí dense mañas con que puedan. Con lo que tengan a la mano. Hay que adaptarnos. Acuérdense que hay que adaptarse a lo que tengamos. No siempre tenemos todo. Igual este, ya les he dicho, mis amores, en los videos anteriores. Si ustedes no tienen esto, pueden usar un hilito de otro color, como por ejemplo ahorita que estamos ocupando el verde, pues le ponemos un hilito verde. El chiste es no perdernos, ¿ok? Y adaptarnos, mis amores. Recuerden que no todos empezamos teniendo todo lo que se ocupa. Empezamos de cero. Bueno, ahora vamos a hacer un punto cadena y vamos a hacer puras disminuciones, mis amores. Aquí ya vamos a hacer puras disminuciones. Aquí ya pueden agarrar el punto completo si se les dificulta agarrar la parte solo de adelante del bucle. No se preocupen. Aquí ya pueden agarrar todo el bucle completo. No pasa nada, ¿ok? Ahí está, nos salieron 5 disminuciones, ¿ok? Ahí está. Y aquí vamos a cerrar la vuelta. Y miren, ya nos queda así, igual que acá. ¿Vieron? Este que se ve más chiquito, porque yo el propósito lo hice más chiquito, mis amores. ¿Ok? Le van a dejar un poco de hebra, la cortan y la van a perder. Ya saben, mis amores, esta hebrita hay que entretejerla y perderla adentro del mismo tejido para que no se nos desbarate el tejido. ¿Ok? Acá lo vamos a meter. Así, miren. Y así le vamos a estar dando varias pasadas adentro del mismo tejido. ¿Ya vieron? Este me quedó más chiquitito, si lo ven. Sí, porque yo lo hice más chiquito. Quería yo un botón más chiquito. Ok. Ahora sí ya lo puedo acomodar el relleno. Miren, le vamos a hacer así. Y ya se va acomodando el relleno a modo de que llegue hasta acá arriba. Y aquí, como ya lo perdí bastante, pues ya puedo cortar la hebrita que quedó. ¿Ok? Pues eso es todo, mis amores, en el capullito este, en el botón. Es un botoncito. Es este botoncito. Este botoncito es el que estamos haciendo acá. Pero acá lo estoy haciendo en rojo para mis flores rojas, ¿ok? Bueno, ahora vamos a iniciar con las hojas, mis amores. Ahora les voy a enseñar a hacer. Yo ya tengo varias acá porque ya voy a armar el arreglo de las rosas, ¿ok? Pero les voy a enseñar
el material que vamos a utilizar. ¿Okay? Bueno, vamos a utilizar alambre de este alambre muy delgadito, que es del alambre flexible 0.3 milímetros. Depende del tamaño de su arreglo floral. Pueden usar este o... ¡Ay, Dios! O pueden usar este. Miren. Este es más grueso que este. Depende del tamaño de su arreglo floral que quieran hacer. Yo como el que quiero hacer... Quiero que las hojitas sean muy movibles como este, pero si ustedes quieren que quede más fijo, más duro, pueden meterle alambre del que les enseñé, que es un poquito más grueso. Pero en este caso yo voy a usar este, el de 0.3 milímetros, es súper delgadito, vean. De este voy a cortar para hacer mi hoja. Yo ya hice varias, entonces ahorita nada más voy a hacer una para enseñarles. Este qué tanto, ok. Este, como está muy delgadito, con las mismas tijeras lo vamos a cortar. Miren, ahorita les voy a decir qué tanto le dejé de largo, ok. Les digo, eso depende del tamaño de su hoja que vayan a hacer. Este arreglo floral, el tamaño de este va a ser, déjenme, voy por la cinta métrica. Listo, mis amores, ya regresé, ya lo medí. Mide 15 centímetros, mis amores. 15 centímetros de largo el alambre. Para una hojita de 5.5 milímetros. Miren, lo vamos a medir de aquí a aquí. 5.1 hasta el piquito. ¿Ok? Para ese tamaño de hoja. Bueno, vamos a iniciar, mis amores, ahora la hojita. Y vamos a hacer 11 cadenas. ¿Ok? Recuerden, la primera no cuenta, la primera es para afianzar. A partir de aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenitas, ¿ok? Bueno, vamos a acomodar aquí nuestro alambre. Ahora déjenme las voy a acercar. Vamos a acomodar nuestro alambrito, ¿ok? Por abajo, ¿ok? Y al principio les va a costar trabajo, mis amores, sí, como todo en la vida, cuesta, pero ya después le van a agarrar la onda. Van a pasar su aguja o su gancho, su crochet por abajo y van a empezar con un punto bajo, ¿ok? Cuidado de que no se le salga el alambre. Ahora van a hacer un medio punto bajo en la siguiente cadenita, ¿ok? Ya saben, cargan y pasan las tres hebras juntas. Una, dos y tres juntas. Ahora van a hacer un medio punto alto completo, ¿ok? Van a cargar, pasan dos, van a cargar y pasan dos. Ahora vamos a hacer doble carga, porque vamos a hacer un medio punto alto doble, ¿ok? Recuerden cruzar el alambre, ¿eh? Van a meterlo acá. ¿Qué tienes, Gaya? ¿Por qué lloras? Ahora vas a hacer el doble, que es cargar, pasas, aquí tenemos que tener 1, 2, 3, 4 hebras. Vamos a cargar. ¿Qué quieres, Gaya? ¡Espérame, Gaya! Espérame, chicos, porque Gaya me habla. Perdón, mis amores, es que vino mi perrita que quería amor. Bueno, ya saben, entonces repetimos. Quedan 1, 2, 3, 4 hebras. Cargamos y vamos a jalar 2 hebras. Volvemos a cargar y jalamos otras 2 hebras. Volvemos a cargar y jalamos otras 2 hebras, ¿ok? Ahora vamos a hacer otro punto alto doble en la siguiente cadenita, ¿ok? Si oyen patitas, son mis niñas que aquí andan. Vamos a hacer lo mismo otra vez. Quedan 1, 2, 3, 4. Vamos a cargar y jalamos 2. 2 hebras. Volvemos a cargar y jalamos otras 2. Volvemos a cargar y jalamos otras 2. Volvemos a hacer doble carga, mis amores. Y ahí mismo vamos a hacer un aumento de un punto alto doble. ¿Ok? Vamos a hacer 2 en ese mismo hoyito, en esa misma cadenita. Jalamos 2, cargamos, jalamos 2, cargamos, jalamos 2. Miren, y así nos va quedando.
Y ya saben, el alambre lo vamos a ir entretejiendo. Vamos a hacer otro punto alto doble en el siguiente hoyito o en la siguiente cadenita. Ok, cargamos lo mismo, jalamos dos, cargamos otra vez. Cuidado con no enredar el alambre. Este alambre se enreda porque como está muy delgadito, mis amores, si no tenemos cuidado, como ahorita acá, miren, ya se me enredó en el alambre, en el hilo, se metió en el hilo, ¿vean? Ahí está, ya lo sacamos. Listo, mis amores. Volvemos a cargar, jalamos dos, volvemos a cargar y jalamos dos. Ahora en la siguiente cadenita vamos a hacer un punto alto sencillo, ya no doble. ¿Ok? Ahí nos quedan tres hebras, jalamos dos, cargamos y jalamos dos. ¿Ok? ¿Ven? Ahora vamos a hacer un medio punto bajo. ¿Ok? Ahí está. Ahí jalamos una, dos y tres. Jalamos las tres juntas. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un punto bajo. Normal. Metemos, cargamos y jalamos. Y aquí en este último punto que nos queda, vamos a hacer un punto deslizado. Sin cargar y sin nada, lo vamos a pasar directo, ¿ok? Ahora aquí vamos a doblar nuestro alambre a modo de que quede del mismo tamaño acá que acá, ¿ok? Este alambre es tan delgadito que lo podemos manobrear muy bien. Esa es la ventaja, que lo podemos doblar. Lo vamos a doblar a modo de que quede bien pegadito al otro, a la otra hojita, ¿ok? Vamos a procurar que esto nos quede por atrás. ¿Ok? Esto nos tiene que quedar atrás. Atrás. ¿Ok? Así vamos a doblar bien a que quede parejito el alambre. Bueno, ahora lo vamos a agarrar así. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a iniciar con un punto deslizado. Lo mismo que hicimos del otro lado de la hoja. Eso mismo vamos a hacer ahora de este lado de la hoja. Vamos a iniciar igual con un punto deslizado. Espero estarlos enfocando bien, mis amores. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Jalamos las dos hebras. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Esta hebrita que nos estorba, pero hay que entretejerla, mis amores. Aquí vamos a hacer un... Me metí en el otro. Aquí toca hacer un medio punto alto bajo. ¿Okay? Ya saben, aquí jalamos las tres hebras. 1, 2 y 3. Ese es el medio punto bajo. Ahora yo voy a empezar el coro de mis niñas. Alguien está allá afuera. Bueno, ahora vamos a hacer un medio punto alto completo. ¿Ok? Ahí va. 2, cargamos y jalamos 2. Procuren jalar su alambre para que no se les salga. ¿Ok? Miren, y ahí ya nos va quedando nuestra hojita. Ahora toca hacer un medio punto alto doble. Cargamos doble. ¿Ok? Aquí toca hacer un punto alto doble. Cargamos. Sí, yo sé que cuesta que se enreda el alambre, pero con paciencia, con calma, que no les estrese. Recuerden que el tejido es desestresante, no estresante, aunque a veces sí es estresante. Ahí van dos, cargamos, jalamos dos, cargamos y jalamos dos. Muchos me han dicho eso. ¿De veras te desestresa? Le dije, no, a veces honesta y sinceramente no. Pero bueno, es parte del show y a veces sí te entretiene. Otra vez vamos a hacer otros dos puntos altos dobles. O sea, vamos a hacer uno. Cargamos, miren, una, dos, tres, cuatro. Cargamos, jalamos dos. Cargamos, jalamos dos, cargamos y jalamos dos. Ahí mismo vamos a hacer otro punto alto doble en el mismo hoyito. Recuerden que vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado de la hoja. Lo mismo que hicimos acá es lo mismo que vamos a hacer de este lado. Aquí nos corresponde hacer dos puntos altos dobles en el mismo hoyito. ¿Ok? Ahí está. Ahora nos toca hacer otro punto alto doble
en el siguiente hoyito o en la siguiente cadenita. Ok, pasamos 2, pasamos 2 y pasamos 2. Ok, y aquí vamos a hacer un punto alto sencillo, completo pero sencillo, ya no doble. Ok, aquí vamos a jalar 2, cargamos y jalamos 2. Ahora toca hacer un medio punto bajo. Ok, aquí quedan 3 hebras, 1, 2, 3, jalamos las 3 de un solo jalón. Ahora sí que ahí quedó. Ahora toca hacer un punto bajo, que es meter y jalar las 2 hebras juntos. Ahora nos toca hacer un, acuérdense acomodar los alambres, que no se les muevan. Aquí para poder sellar mejor los alambres, nos toca hacer un punto deslizado, mis amores, ¿ok? Y vamos a cruzar así, el punto deslizado, ¿ok? Así, sin tejer. Y vamos a hacer nuestra segunda vuelta. Aquí sería la segunda vuelta, ¿ok? Miren, ya quedó así nuestra hojita. Déjenme ver quién está en la puerta. Listo, mis amores, ya quedó así. Ahora vamos a empezar a hacer nuestra segunda vuelta, que es el terminado, que son estas onditas y este piquito. Es lo que vamos a hacer, ¿ok? Aquí vamos a hacer un punto cadena. Vamos a iniciar con un punto cadena y nos seguimos con un punto deslizado. No lo vamos a tejer. Otra vez vamos a hacer una cadena y un punto deslizado. Y otra vez una cadena y aquí un punto deslizado. Y así vamos a ir, cadena y punto deslizado. Cadena y un punto deslizado. Cadena, un punto deslizado. Cadena y un punto deslizado. Cadena, miren, se van formando esas onditas de la hoja, ¿ok? Ahorita la vamos a apretar la hojita. Ahorita se abre porque el alambre está suelto, pero ahorita van a ver, ¿ok? Cadena, ahorita nos toca hacer punto deslizado. Cadena, punto deslizado. Cadena, punto deslizado. Cadena, y aquí en este punto de en medio, ya vieron, llegamos al punto de en medio, vamos a hacer nuestro primer punto deslizado y ahora vamos a subir con 1, 2 cadenitas. Vamos a hacer el piquito de la hoja. Este piquito que se ve es el que vamos a hacer. Vamos a hacer 1, 2 cadenas y ahí mismo donde iniciamos nuestras cadenas, ahí vamos a meter nuestro gancho y vamos a hacer un punto deslizado. Ok, miren, ahí ya se formó el piquito. Ahora nos corresponde hacer un punto cadena y otra vez punto deslizado. Cadena, punto deslizado. Otra vez. Cadena, punto deslizado. Cadena, punto deslizado. Cadena, punto deslizado. ¿Ya vieron cómo se formó el piquito de la hoja? Toca cadena y punto deslizado. Cadena, punto deslizado. Cadena, punto deslizado. Cadena. Me comí la cadena. Cadena, punto deslizado. Cadena, punto deslizado. Cadena. Aguas con el alambre, que no se les meta, que no se les ande ahí atravesando, ¿ok? Y ahorita punto deslizado. Ya vamos a terminar, mis amores. Cadena, alambre, no te metas. Cadena
Y aquí en este último punto toca punto deslizado, ¿ok? Aquí vamos a cruzar con el otro punto. Y vamos a atravesar así, ¿ok? Aquí vamos a dejar nuestra hebra un poquito larga, un poquito, no mucho. Cortamos y aquí vamos a enredar nuestro alambre. Podemos aquí ponerle, aquí sí ya vamos a recoger nuestra hojita para que nos quede más cerradita. ¿Ya vieron? Y así quedó nuestra hojita, mis amores. Aquí se formó el piquito. Aquí vamos a poner un poco de silicón, ya sea caliente con la pistola o frío, del que ustedes utilicen. Yo acá tengo mi pistola, pero creo que ya se enfrió. Vamos a ponerle una gotita de silicón y vamos a enredar. Yo le voy a poner solo un pedacito, ¿ok? Depende, les digo, el tanto de estambre que vayan a ocupar, pero así. Y aquí en la puntita le van a poner otra puntita de silicón, lo van a pegar. Esta ya la pueden cortar, mis amores, esta hebrita que les quedó acá atrás. Y pues listo, ya quedó así. Y ya quedó nuestra hojita, mis amores. ¿Ya vieron? Así van quedando nuestras hojitas. Vamos a empezar a hacer ahorita el cáliz, mis amores. Espero me hayan entendido. Ahora vamos a hacer, bueno, no sé si es cáliz o no sé cómo se llame esta cosa, mis amores. Pero es lo que lleva la rosa acá abajito. Es esta parte. Déjenme las voy a alejar. Es esta parte la que vamos a tejer. ¿Ok? Así se ve, miren. Así se ve. Bueno, para esto vamos a iniciar con igual un anillo mágico. Listo, mis amores. Vamos a iniciar ahora sí. Vamos a iniciar esta cosita que no sé cómo se llame, pero bueno, vamos a iniciarla. Vamos a hacer un anillo mágico con 5 puntos bajos adentro de ese anillito, ¿ok? Vamos a iniciar. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Las acerco. 5 puntos bajos. Cerramos el anillo deslizado o el anillo mágico. Lo vamos a cerrar con un punto deslizado. ¿Ok, mis amores? Vamos a cerrarlo. Y ahora vamos a subir con un punto cadena. Marcamos y vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo. Aquí vamos a hacer los 5 puntos bajos como van, mis amores, ¿ok? Punto bajo sobre punto bajo. Espero estarlas enfocando bien, mis amores. Punto bajo sobre punto bajo. O sea que nos vamos a hacer 5 puntos bajos. ¿Ok? En la segunda vuelta. Sin aumento ni disminución. Aquí vamos a cerrar con un punto deslizado nuestra segunda vuelta. Así. Vamos a subir con un punto cadena. Vamos a marcar, mis amores, y aquí en esta tercera vuelta vamos a hacer, va a ser el primero. Aquí en el segundo punto bajo vamos a hacer un aumento. Y así vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto bajo vamos a hacer un aumento. Va a ser un punto bajo y en el segundo punto va un punto bajo y un aumento, ¿ok? Mm-hmm.
otra vez un punto bajo, y aquí en este último punto vamos a hacer dos puntos bajos, o sea, un punto bajo y un aumento. Así va a ser toda la vuelta. Al llegar aquí vamos a quitar la marca y vamos a cerrar con un punto deslizado, ¿ok? Y así nos va a quedar, mis amores. Aquí ya amplió un poquito, ¿ok? Esta es la segunda vuelta. Vamos a ver qué vuelta es. No, esta es la tercera vuelta ya. Vamos a iniciar la cuarta vuelta. Y la cuarta vuelta es un punto bajo. Marcamos, mis amores. Espero estarlos enfocando bien. La marcamos y ahora vamos a hacer otro segundo punto bajo sencillo. Y aquí en el tercer punto bajo vamos a hacer nuestro primer aumento. ¿Ok? Otra vez, un punto bajo, dos puntos bajos. Y aquí en el tercer punto bajo vamos a hacer nuestro aumento. ¿Ok? Así. Y así vamos a dar toda la vuelta. Dos puntos bajos y en el tercer punto bajo un aumento. Esa sería nuestra 1, 2, 3, nuestra cuarta vuelta. Listo, mis amores. Ya terminamos la vuelta 1, 2, 3, 4. Vamos a empezar con la 5. Ahora vamos a subir con un punto cadena. Marcamos. Marcamos, mis amores. Y ahora vamos a hacer 1. Dos puntos bajos. Ay, Dios, no las acerqué. Ahí está. Ahí está. Dos puntos bajos. Tres puntos bajos. Y aquí, en este cuarto punto bajo, vamos a hacer un punto bajo y nuestro primer aumento. Y así vamos a hacer nuestra quinta vuelta. Uno. Dos. Tres. Y aquí en el cuarto punto vamos a hacer nuestro segundo aumento. ¿Ok? Y así nos vamos a ir toda la vuelta 5. ¿Ok, mis amores? Nos vemos cuando lleguemos acá. Recuerden, 3 puntos bajos y en el cuarto un aumento. Listo, mis amores. Ya terminamos la quinta vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos tienen que quedar a 15 puntos bajos de circunferencia, ¿ok, mis amores? Bueno, ahora vamos a subir con 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Lo que vamos a hacer ahorita, mis amores, es esto. Esta hojita, ¿ok? Vamos a bajar. Subimos con 9 cadenas, ahora vamos a bajar con 8 puntos bajos, ¿ok? Recuerden, la primera no se teje hasta la segunda. Entonces son 1, 2, hoy no las estoy enfocando bien, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? 8 puntos bajos. Vamos a iniciar acá en el primer punto que sigue con un punto deslizado, ¿ok? Aquí vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, 3 puntos bajos y vamos a subir otra vez con 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Y otra vez bajamos. El primero no se teje, el segundo sí. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos, ¿ok? Y aquí mismo, en el punto donde iniciamos, aquí
vamos a hacer un punto deslizado. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo, dos puntos bajos y tres puntos bajos, ¿ok? Y ahí vamos a subir otra vez, vamos a repetir lo mismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ok? Y así vamos a tejer hasta llegar aquí. Aquí al final nos tienen que quedar 3 puntos bajos de separación, ¿ok? Listo, mis amores, aquí ya vamos a terminar la quinta, miren, ya es la penúltima, bueno, la última. Va que va, entonces vamos a subir aquí, ya hice aquí las 3 puntos bajos, y aquí vamos a subir con las 9 cadenas. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Y vamos a bajar con 8 puntos bajos, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas, 8 puntos bajos, ¿ok? Y aquí en este mismo punto donde iniciamos vamos a hacer un punto deslizado. Nos tuvieron que haber quedado acá 3 puntos bajos, ¿ok? 1, 2 y 3, ¿ok? Bueno, ahora aquí vamos a iniciar la hoja, la forma de la hojita. Aquí vamos a hacer un punto deslizado primero, ¿ok? Luego vamos a hacer un punto bajo. ¿Cuál es el punto bajo? Así, cargas y jalas dos hebras. Luego vamos a hacer un medio punto bajo, que son cargas, metes, jalas, cargas y jalas las tres hebras. Una, dos, tres. Vamos a hacer un punto medio alto, completo. Baja las dos, cargas y jalas dos. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un medio punto alto doble. Como hicimos las hojas, ¿se acuerdan cómo hicimos las hojitas? Pues lo mismo vamos a hacer acá. Jalas dos, jalas dos. En el siguiente vamos a hacer un punto alto doble. Sencillo. ¿Ok? Uno, dos y tres. Ahí están. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un punto alto normal. Dos y dos. Ahora vamos a hacer un medio punto bajo, que es 1, 2, 3, ¿ok? Jalas. Y aquí vas a hacer un punto bajo. ¿Listo? Bueno, ahora aquí vamos a subir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, ¿ok? Y vamos a tejer el primero punto deslizado. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Aquí vamos a hacer un medio punto bajo. Ya saben, 3, 1, 2, 3. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. ¿Ok? Vamos a hacer un punto bajo. Y otra vez vamos a repetir lo mismo aquí en la hoja. Un punto deslizado, un punto bajo. 1, 2, 3. Vamos a repetir lo mismo que hicimos de este lado. Lo vamos a hacer de este lado de la hoja. ¿Okay? Este es para que nos quede así, miren. Es este piquito. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo. Ahora nos toca hacer un punto alto. Ahora nos toca hacer un punto alto doble. Vamos a hacer otro punto medio alto doble. Lo mismo que hicimos del otro lado, lo mismo vamos a hacer acá.
Vamos a hacer otro punto alto doble. Jalamos dos, ahí está. ¿Ya vieron? Lo mismo que hicimos de este lado, hicimos de este lado. Y ahora vamos a hacer un punto alto normal. Uno y dos. Y aquí nos toca un medio punto bajo. Uno, dos, tres. Y aquí nos toca un punto deslizado. Vamos a terminar con punto deslizado. ¿Okay? Y así nos queda la hoja, vean. Así nos queda la hojita. Con este piquito, que es el que va a ir en la flor. Cuando pongamos la flor, este pico va a quedar aquí, así. ¿Vean? Para eso es este piquito que hicimos acá. Espero les haya quedado claro, mis amores. Y así vamos a hacer en todos los piquitos. Aquí, para pasar al siguiente pico, vamos a brincarnos este punto. El primer punto no lo tejemos. Tejemos el de en medio. ¿Recuerdan que son tres puntos bajos? Bueno, el primero lo brincamos. En el segundo hacemos un punto deslizado. Y luego cargamos y brincamos otro punto bajo. Y brincamos hasta aquí, al primer punto. ¿Ok? Y vamos a hacer un punto bajo. ¿Ok? Cargamos y hacemos un medio punto bajo otra vez. ¿Ok? Ahora cargamos y hacemos lo mismo. Un punto bajo completo. ¿Ok? Cargamos y vamos a hacer un punto alto doble. Doble carga. Uno, dos. Cargamos dos veces y hacemos un punto alto doble. Cargamos otra vez dos veces y hacemos otro punto alto doble. Jalamos dos, cargamos, jalamos dos, cargamos, jalamos dos. Otro punto alto doble en el siguiente punto. Cargamos, jalamos dos, cargamos, jalamos dos, cargamos, jalamos dos. Miren, ahora vamos a hacer un punto alto sencillo. Cargamos, jalamos dos, cargamos, jalamos dos. Ahora vamos a hacer un medio punto alto bajo. Uno, dos. Y jalamos las tres hebras. Acá nos toca un punto bajo. Y acá en la punta vamos a hacer un punto deslizado. Y subimos con una, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. ¿Ok? Para formar este piquito. Vamos a hacer tres puntos bajos. Tres puntos deslizados. Uno, dos y tres puntos deslizados. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer un medio punto bajo. Una, dos, tres. Jalamos las tres hebras. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado. ¿Ok? Cargamos y aquí vamos a hacer un medio punto bajo. Y repetimos lo mismo otra vez. El mismo procedimiento que hicimos acá, lo vamos a hacer acá. Es la última vez que les voy a explicar, mis amores. Attention. Jalamos un punto medio bajo. Ahí están las tres hebras. Cargamos, hacemos un punto alto normal, sencillo. Cargamos dos veces, así, doble lazada. Y vamos a hacer un punto alto doble. Cargamos, jalamos dos, cargamos, jalamos dos, cargamos, jalamos dos. Volvemos a hacer doble carga. Y vamos a hacer otro punto alto doble. Dos, dos y dos. Y otra vez vamos a hacer otro punto alto doble. Jalamos dos y jalamos dos. Ahora vamos a hacer un punto alto sencillo. Dos y dos. Y ahora aquí vamos a hacer un punto bajo. Una, dos, tres. Jalamos las tres hebras. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Y así quedó nuestra segunda hojita. ¿Ya vieron? Y así vamos a tejer todo hasta llegar aquí. Listo, mis amores. Así nos tiene que quedar. Vean.
1, 2, 3, 4, 5 picos, ¿ok? Recuerden acá al terminar, aquí llegamos al de en medio y ahí cortamos hebra y la perdemos entre el tejido. Y pues eso es todo. En el siguiente video les voy a enseñar, acá nos vamos a quedar. Y en el siguiente video les voy a enseñar cómo armar el ramo. Yo ya tengo acá para mis dos flores, mis picos. Acá tengo mis hojas, miren. Acá tengo ya las hojitas terminadas. Y aquí ya tengo todos los pétalos, vean. Aquí ya tengo, déjenme las voy a hacer. Ahí está. Aquí ya tengo todos lo que voy a utilizar. Mis hojas, mis, no sé cómo se llaman estas cosas. Acá tengo los botones. Si quieren hacer, vamos a tener que hacer una de estas bases. Pero miren, esta, por ejemplo, yo voy a hacer una más chiquita. Para esta quedó bien. Para esta le queda bien, vean. Para esta, para este botón, le va a quedar muy bien. ¿Sí? Pero para este voy a hacer uno más pequeñito que este. ¿Sí? Ahí ya depende de uno. Pero para este tamaño queda súper, súper bien. Bueno, pues eso es todo, mis amores. Con esto nos vamos a quedar. Y nos vemos en el siguiente video para enseñarles cómo armar el ramo de flores. No olviden dejarme su poderoso like, activar la campanita y compartir. Bye.